Good evening, everyone. Hello. How are you? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, teacher, se lo escucha. Thank you. Good evening. Buenas noches. Qué bárbaro. Solo Adolfo me contestó. Solo él está aquí en la clase. Thank you, Adolfo. Good night. Good evening. How are you? Good evening, teacher. How is everyone? Tenemos a 13 participantes. Ay, Dalia dice en el chat, buenas noches. Hi, Dalia, how are you? Claudia, good evening. Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto verte de nuevo. Veamos. Vamos a dar siempre un par de minutillos para que se conecten los demás. Mientras tanto, les quisiera preguntar, ¿quiénes hicieron la tarea del día de ayer? Y por tarea me refiero a la plataforma, no es que yo les haya dejado tarea. Aparte. No puedo entrar a la plataforma. Caray. Ahí está mal. Teacher, es, perdón. ¿Sí? No sé en qué, como en qué app lo van a, o plataforma, no sé. Porque yo estuve así también, no sé. Sí, también está como el libro que del que usted nos está dando, lo busqué, pero no me parece como en el correo también. En el correo tiene que estar el acceso, así como está, creo que les mandan igual, les mandan el link para la clase, les mandan el link para el grupo de WhatsApp, y ahí tiene que estar el link para la plataforma, y en la plataforma ahí ustedes dicen, bueno, de hecho ya se lo voy a mostrar para que podamos irlo viendo. Deme un minuto. Vale. Sí, solo voy a quitar de la página, se lo voy a ir mostrando. Daisy, qué bueno, ya estaría cumplida, dice, muy bien, Daisy. De ahí dice, y dale, intentó, pero no pudo modificar el libro. Ah, el libro no lo van a modificar, el libro es el manual, de, como el manual para que nosotros trabajemos en la clase, para que hagamos los ejercicios y los desarrollemos en la clase. Que por eso siempre yo me voy a estar encargando de cada irlo, de que lo vayamos viendo, ya sea el inicio, a mitad o al final de la clase. Yo les voy a poner el libro, el manual en pantalla, que ustedes también puedan accesar por ustedes mismos en la plataforma, y lo vamos a ir desarrollando. Lo que yo les menciono es lo de la plataforma, que ya se lo voy a compartir. Tengo un minutito ahorita. El detalle, teacher, que yo no pude ingresar en el paso cuando dice verificar su correo, ya no me permitió entrar. Vaya, hagamos una cosa. Ahí creo que les escribió el día de ahora alguien de INSAFORP en el grupo para darles, como incluso creo que les puso un video de cómo iban a hacer el proceso para ingresar. Vean ese video que está en el chat, y si tienen más preguntas o si no les da problemas o cosas así, escríbanle a ella, a la persona, desde ahí mismo, desde el grupo de chat. Y ahí pongan sus dudas o inconvenientes, que ahí hay gente dedicada para asistirlos a ustedes en ese chat, en el grupal, ¿de acuerdo? Vaya, dígame. ¿Ese chat del que usted está hablando es un chat de WhatsApp o qué tipo de chat? Sí, es chat. Que yo no estoy registrada en ese grupo. Hola. No sé, creo que puedo ayudar. Yo creo que alguien nos tiene que como... El que creó el grupo, creo que es, tiene que como agregar a los participantes. Ya está, ¿no? a todos se les envía el link. No sé si le pudiera dar una revisadita más, Claudia, a su correo, porque van en los links, van varios links que les envían ahí. Uno de esos dice grupo de WhatsApp, y ahí usted solo le da join en WhatsApp y ya está agregada. Pero igual, teacher, o sea, van a estar mandando el link para ingresar a la clase, o porque yo tuve que preguntarle a los contactos que es el mismo link. Me mandaron de corporativo. Hasta donde yo sea, para ustedes es el mismo link siempre. Véngase. Solo es uno que se les manda en el correo y desde ahí ingresan siempre. Okay. Así hicieron los demás, ¿verdad? El mismo con el que ingresaron ayer y ocuparon para ingresar ahora. Sí, es el mismo. En el chat también está. Lo que pueden hacer es guardar el mensaje como favorito para que les aparezca hasta arriba. Ok, gracias. Perfecto. ¿Me dicen si ya están viendo mi pantalla, por favor? Ya estoy, sure. Vaya.
Esta es la parte de la tarea, pero nos vamos a ir desde la sección que dice curso, que es donde iniciaría, digamos, lo que verían ustedes. Entonces, para cada uno de ustedes va a estar más o menos de esta forma, y ustedes se van a meter a la sección 1. Son 4 semanas que nosotros vamos a estar juntos aprendiendo. Cada semana es una sección, ¿de acuerdo? Cada semana es una sección. Si nos vamos a libre, es una unidad por semana. Entonces, acá, cuando yo les hable de la tarea, me refiero a esto, a la plataforma. Por ejemplo, para esta semana, y ahí dice 5 preguntas, que son una por cada clase que estamos viendo. Y no es que sea una pregunta, es que a ellos le ponen así. Pero son 5 tareas, una para cada clase. El día de ayer tuvimos la primera clase, entonces, digamos, ahora, durante el día, ustedes tuvieron que haber resuelto la tarea 1. Y aquí las van a ir, una vez que le den clic ahí en la sección 1, van a ver acá, acá va a estar la clase y acá va a estar la tarea. ¿Ok? La tarea prácticamente es relacionado a lo que yo les voy a dar. Como les decía, yo siempre les incluyo gramática para que después desarrollemos el tema nosotros. Acá, por ejemplo, incluso lo podemos hacer ahorita si ustedes gustan. Michelle es tercera persona, she. ¿Cuál es el verbo to be para she? Según lo que les di ayer. Is. Correcto. Is. Correcto, muy bien. Entonces dice floor manager, gerente de piso. ¿Cuál de estas 3 pondrían ustedes? Is a. Correcto. Michelle is a floor manager. Y ahí ya contesté la primera. Veamos la segunda. He. Sería una versión negativa porque las opciones están en negativo. ¿Cuál de estas 3 escogerían ustedes? Not. Is not. Correct. He is not a floor manager. Very good. Luego tendríamos la número 3. Assembler, ensamblador. Y tenemos la primera persona, yo. I. ¿Cuál sería lo que le escogerían? I am. Correct. I lo am, que les decía ayer. Exacto. Si empieza la palabra con vocal o sonido de vocal, es an. Ok, para uno o una. Todo lo que empiece con consonantes es A. Very good. Number 4, entonces. ¿Quién me está manchando mi pantalla? Number 4, entonces. Yo fui. Ahí borré lo mío. Vaya, number 4, you. ¿Qué, cuál escogerían de estos 3 para you? You are. You are mechanic, you are a mechanic, or you are an mechanic? You are a. Exacto, you are a mechanic, right? So it's un mecánico, o mecánica, right? Then we go with number 5, y es lo que les decía, como acá empieza con consonante, ocupo a, uno o una, igual, pero a para consonantes. Number 5, Tina and I. Son 2 personas, Tina y yo. Are. Correct. Si solo estuviera I, sí sería am. Pero como hay 2 involucrados, se vuelve plural, are. Entonces, y ahí ustedes le dan enviar y ya, ahí ya terminó su tarea del día. ¿Okay? Todos los días la tienen que ir haciendo porque el fin de semana yo me meto en la plataforma, veo todos sus promedios, los paso a la lista de notas. ¿Okay? Así que para el viernes, que terminamos la clase, sábado en la mañana más tarde tienen que haberlo hecho, porque en la tarde yo voy a pasar notas, ¿de acuerdo? Okay. Otras cosas que van a encontrar es el Student Manual, que es el libro, básicamente, ¿de acuerdo? El Student Manual es el libro que estamos viendo. Ustedes también pueden accesar a él. Y que vale, aquí está la parte de la introduction. Y acá está ya la parte, lo que les decía, es una unidad por semana. Ahorita estamos en la unidad 1. Llegar a conocer a alguien, ¿de acuerdo? Esto es lo que es parte de lo que es. Dígame. Ese libro no lo podían mandar como el PDF. Pueden preguntar en el, el chat, en el grupo, si se los pueden enviar así. Igual lo que les digo. Esta parte del libro no es para que ustedes llenen nada, solo es para que lo vayan desarrollando en la clase conmigo, ¿ok? Eso es para que nosotros practiquemos en vivo, que de hecho es lo que vamos a hacer ahora, un poquito más adelante, ¿de acuerdo?
Ahora sí, ya tenemos los 10 minutos. Vamos a pasar lista. Creo que ya están los... ¿Sí? Parece. Dígame. Yo no puedo activar la cámara ahorita porque se me ha descargado la batería de la cámara. Entonces la puse a cargar. Cuando cargue, lo voy a conectar de nuevo. Vaya, está muy bien. Siempre y cuando sí tenga tiempo de cámara en la clase, porque ellos lo cuentan como tiempo de aire, el tiempo que ustedes están en cámara. Así que... Okay. A tomar en cuenta. Ok, vamos a empezar a lo que les decía. El día de ayer les mencionaba que vamos cada día, uno de la lista, se va en el orden en que van, se va quedando 10 minutos conmigo para darle asesoría personalizada, ¿de acuerdo? Así que a las 10 de la noche se quedan 10 minutos. El día de ahora le tocaría el número 2 de la lista, que sería Cristian Giovanni. No sé si está hoy, pero ya vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a pasar lista. Ya saben, present, here o presente. César Alexander Parado. Present. Thank you. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia, si Cristian no viniera ahora, digamos, para el final de la clase, no se presentó Cristian, le tocaría quedarse al número 3, que sería Claudia Verónica Rivera. ¿Ok? Claudia okay. Verónica Rivera está ahí. Bien, la voy a dejar acá ya en la lista. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Segunda llamada, vamos. Present teacher. Ah, ok, thank you Daisy. Elena Guadalupe Andrade. Present. Perfect, thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Presente. Thank you. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. Present teacher. Thank you. José Antonio Mejía. Josué. Ah, sí, José Antonio, perdón. Ya ve que ni los lentes. Con todo y lentes no leo bien. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Catherine Elizabeth Márquez. Segundo llamado. Vamos con Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Luego vamos con Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. También. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. I am here, teacher. Perfect, thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda Guillén. Here. Thank you. Vamos con Joami Xiomara. Joami Xiomara Alfaro. Present. Muy bien. Fernando Esaú Sorta. Present. Thank you. And Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Y Helen Daniela Amaya. Present. Thank you, Helen. Okay, so ya que pasamos lista, podemos iniciar con la clase. Déjenme cargarles la presentación. Just a moment. Que se los comparto. Y me confirman por qué si ya la pueden ver. Ya la estamos viendo. Yes, no. Yes. Thank you, me escucharon. Yes, teacher. thank you, Daria, muy bien. Okay, so we're going to start with this vocabulary. Vamos a iniciar con este vocabulario, un poco de vocabulario antes, y después les voy a decir qué vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo?
So we have 2, 4, 5, and then we have 10, 15. Tenemos 15 palabras de vocabulario, okay? So we need 15 volunteers. Ocupamos 15 voluntarios, cada uno va a leer uno de los que están ahí. Igual, yo, no se preocupen, yo les voy a decir la pronunciación correcta para que lo digan después de mí, okay? So Wendy, you will be number one. Porfa, no se olviden de los números que les doy, porque a mí sí se me olvida. Wendy, you will be number one. Amilcar Montoya, number two. Adolfo, number three. Ingrid Joana, number four. Roxana, number five. Cesar, number six. Claudia Rivera, number seven. Josué Antonio Mejía, number eight. Fernando Rodríguez, number nine. Moisés Cruz, number 10. Elena Guadalupe Andrade, 11. Helen Daniela Amaya, number 12. Diego Antonio Rodríguez, 13. Y quedan dos más. 13. We need two more volunteers. Si no, vamos a iniciar. Iniciamos con los que estamos ahorita. Wendy, please. Accountant. Accountant. Make an affirmative sentence. Haga una oración afirmativa ocupando esa palabra. Accountant. Con cualquier sujeto. She is accountant. Accountant o an accountant o a accountant. An accountant. Correct. She is an accountant. Muy bien, Wendy. Thank you. Number Thank two. You. Amilka. Actor. Uh-huh. Sentence. I am actor. Aaron. Aaron actor? Yeah, I am an actor. Read it. Okay. I am an actor. I am an actor. Yes, very good. Number three, please. Architect. Architect, correct. ¿Cuál sería la oración? He is a architect. Okay. A or an? A. Empieza con vocal. Sería an. An es para todos los que empiezan con vocal y A es para todo lo que empieza con consonante. Okay. Okay. So sería an architect. Okay. Very good. Number four, please. Me ayuda. Astronomer. Astronomer. Uh-huh. Astronomer. Uh-huh. Sentence. She is an astronomer. Perfect. That is correct, Ingrid. Thank you. Number five. Baker. Number five. Number five, ¿tiene el micrófono cerrado? Creo que era Roxana Ortiz, la número cinco. Me había dicho el número seis, pero no importa. Baker. Ah, no, pero Ingrid Joana es número cinco. Perdón, Roxana. No, yo era four. Four era Adolfo, usted era number five, Ingrid. ¿Me ayuda con la cinco, porfis, Ingrid? Baker. Baker. Uh-huh. He is a baker. Yes, thank you, Ingrid. Number six. ¿Cómo se pronuncia? Brick layer. Brick layer. Uh-huh. Brick de ladrillos. Brick es ladrillo. Layer es el que pone las capas de ladrillo, que sería albañil en español. Brick layer. Brick layer. Uh-huh. Okay. He is a bricklayer. Correct, he is a bricklayer. Okay, acuérdense que siempre pueden usar nombres propios, no siempre tienen que usar pronombres personales. Es opcional para ustedes, lo que ustedes gusten. Very good, Roxana, thank you. Number seven, please. Bus driver. Ahí sería como A, bus driver. Bus driver. Uh-huh. Sentence. Carlos is a bus driver. Very good. And he's using proper nouns, nombres propios. Muy bien. Number eight.
Butcher. Butcher. Carnicero. Butcher. En este caso sería para los dos géneros, el mismo. Yes. Daniel is a butcher. Very good. Por ejemplo, Daniel is a butcher. Y ya le pueden agregar información extra siempre, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel is a butcher in Super Selectos. Right? It can be anything. Muy bien, Mr. Thank you. Number 9. They are a carpenter. They are, ellos son. Ellos son carpinteros. Ah, pero si pone A, es uno o una. Entonces sería así, sin la A. They are carpenters. Okay? They are carpenter. Correct. En plural, con la S al final, carpenters. Okay. They are carpenters. Very good, Fernando. Thank you. Number 10. Chef. He is a good chef. Perfect. He is a good chef. Number 11, please. Maria is a cleaner. Correct. Limpiadora, right? Cleaner. Alguien que limpia lugares. Number 12, dentist. Pueden ser dentist o pueden decir dentist. Los dos están bien. Okay. Enrique is a dentist. Perfect. Thank you. Number 13, designer. Designer, my brother is designer. Very good. Number 14. Sí, no teníamos esos dos. Teacher, I. Yes, please. They are doctors in the hospital. Perfect. Y le puso la S a doctors. They are doctors in the hospital. Muy bien. Perfect. And number 15, la última, electrician. ¿Quién me ayuda con eso? I am father. He's electrician. My father sería. My father is? Electrician. 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 Yes, electrician. Right. Siempre que vean algo que termine en cien, suena como shan. Electrician. Okay. Very good. Perfect. Now, going to be checking the next slide. But in this one, we're going to be making negative sentences, which we learned last night. En esta vamos a hacer oraciones negativas, que también lo vimos anoche, right? Y acá ya tenemos un poquito más complicada la pronunciación, pero igual les digo, yo les voy a ir dando primero y ustedes la repiten. Pues, okay, so we need 3, 4, 5. Same thing, we need 15 volunteers. Ocupamos 15 voluntarios, de nuevo, veamos. Quiero ver. Adolfo Herrera, you will be number 1. Tatiana de Beltrán, you will be number 2. Helen Daniela, number 3. Diego Antonio, number 4. Carla Patricia, number 5. Amílcar Montoya, number 6. Wendy Martínez, number 7. Fernando Rodríguez, number 8. Idalia Abarca, number 9. Moisés Cruz, number 10. Elena Guadalupe, 11. Josué Antonio, number 12. Josué Antonio, number 12. Cristian Linares, le voy a dar el número 13, number 13. Cristian Linares. Okay. César Quintanilla, le voy a asignar number 14, el número 14. Y a Claudia Rivera, le voy a asignar la última, 15. Model, number 15, okay. Vamos a iniciar, ¿ok? Sería la primera, engineer. Engineer. Camila is not engineer. A o an? A. An, porque empieza con vocales. Okay. Camila is not an engineer. Engineer. Okay. Camila is not an engineer. Correct. Thank you, Adolfo. Number 2. Factory worker. Factory worker es alguien que trabaja en una fábrica. Factory es fábrica. Ok. So, empleado de fábrica. Number 2 sería. Daniel is not a factory worker. Perfect.
Number three, farmer. Amilcar is a farmer. ¿De nuevo? ¿Negativo? Number three, de nuevo, por favor. ¿Ole? ¿Cómo? De nuevo, la number three. ¿Me la repito? Amilcar is not a farmer. Perfect, thank you. Es que no la escuché la primera. Sorry. But thank you. Number four. Fireman. A ver, ¿a quién le tocaba la número cuatro? Ah, no me Fireman. Attention. Thank you, veamos. Fireman. ¿Cuál es la oración? My father is a fireman. Okay, thank you. Number five. Florist. Florist. Sentence. Camila is a florist. Negative. Camila not is a florist. Al revés. Is not a florist. Very good. Camila is not a florist. Thank you. Number six. Gardener. Luis is not a gardener. Very good. Jardinero, gardener. Number seven. Hairdresser. Sería en vez de ha, en vez de ha, suena G. Hairdresser. Hairdresser. Uh-huh. Estilista. Hairdresser. My daughter is not a hairdresser. Very good. Good sentence. Number eight. Oh, Fernando not is journalist. Al revés, el negativo. Fernando not is. Al revés, is not. Is not, Fernando is not journalist. Uh-huh. Reportero, journalist. Fernando is not a journalist. Acordémonos que por lo general vamos a ocupar la A o la AN, uno o una, antes de la profesión, ¿de acuerdo? Next, Josh, number nine. ¿Quién tenía la número nueve? Number nine. No le toca a Elena. Elena Guadalupe. La once me toca. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién tenía la número nueve? Ya no se acuerda. ¿Quién me ayuda con la número nueve, por favor? Veamos. Teacher pronunciation. Judge. Marta is not a judge. A judge. Yeah. Uh-huh. Repeat, judge. Please. Judge. Judge. Uh-huh. Así, cabal. Very good. Thank you. Number 10. I am not a lawyer. Very good. Thank you. Number 11. My sister is not a lecturer. 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 Uh-huh. Lecturers son las personas que dan charlas, tal cual. Ok. Librarian sería esta. Librarian. Number 12. Michelle is not a librarian. Very good. Number 13. Lifeguard. La U es muda. Lifeguard. Lifeguard. Uh-huh. My brother is not a lifeguard. Perfect. Thank you. Mechanic, number 14. Mechanic. I am not a mechanic. Perfect, thank you. And number 15, model. Number 15. Hi, teacher. Hi. A mí me toca, teacher. Uh-huh. Ellie is not a model. Yeah, very good. Thank you. That is correct. Okay. Les voy a dejar de compartir esta pantalla. Dame un minuto. Y les voy a compartir. Vamos a trabajar ahorita
un poquito del libro de texto que tiene que ver con justamente con esto, ¿de acuerdo? Give me just a moment. Le voy a poner el libro ahorita en la pantalla. Ahora que ya vimos como professions, more professions, tienen más vocabulario de profesiones, ¿de acuerdo? So, let me know if you see my screen. Me avisan si ya ven la pantalla, por favor. Yes. Perfect. Yes, teacher. Thank you. Okay, we were looking at this last night. Y acá tenemos entonces esta conversación. Okay, we have a conversation here. Vamos primero que todo a brainstorm. Quiero que piensen ahorita, tomen un par de segundillos y piensen cómo expresarían lo que ustedes hacen en su trabajo. ¿Ok? ¿Cómo expresarían lo que ustedes hacen en su trabajo? For example, I am a teacher. I prepare classes and I prepare presentations and I research, investigo and I do research on teaching techniques and más técnicas de enseñanza for different types of people, para diferentes tipos de gente, right? Esas son las cosas que yo hago, digamos. Now, piense usted, ¿qué hace usted en su trabajo? ¿Cómo lo describiría? Una descripción chiquita de qué hace en su trabajo. No se preocupe, no lo tiene que traducir y escribir todo ahorita, yo le voy a ayudar. Pero sí, ¿cómo lo expresaría? En lo más corto posible, ¿de acuerdo? Then, we have a conversation here. Así que vamos a ocupar a dos voluntarios, tres voluntarios. Uno para ser Mary, otro para ser Romeo y otro para ser Rodrigo. Ok, so we need three people. Veamos, Claudia Rivera, usted va a ser Mary. Yoami, usted va a ser Romeo. Y Tatiana de Beltrán, usted va a ser Rodrigo. ¿Empezamos? Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Yo a mi señor Romeo. Yo. Yo a mi. Yo a mi, veo que tiene micrófono cerrado. Creo que tiene problemas con el internet, Liz. Le vamos a cambiar yo a mí, se lo vamos a dar a alguien más. Adolfo, me ayuda a estar leyendo Romeo, por favor. Ok. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing the department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you. Ok, en esta conversación está pasando algo. Alguien dice, digamos, Mary está diciendo, hola, yo soy Mary, tal y tal cosa, la nueva secretaria, ¿de acuerdo? Romeo dice, ah, qué gusto, mi nombre es Romeo Lobos, y ellos dos son Mr. Campo y Mr. Pérez. De ahí viene otra persona, que sería Rodrigo, y dice, nosotros somos del departamento de publicidad, de marketing. Y Romeo dice, no, realmente no, yo no, yo soy de quality, de calidad, ¿verdad? Ellos son de marketing. Y ya la otra persona aclara, sí, es cierto, no somos del mismo departamento, ¿verdad? Y le aclaran a ella que es como la nueva, ¿all right? We're going to need three more volunteers. Vamos a ocupar tres voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Idalia, usted va a ser Mary. Wendy Martínez, usted va a ser Romeo. Y Jorge, usted va a ser Rodrigo. Iniciamos. Uh-huh. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez.
Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are. We aren't from the same department, but we are colleagues. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Perfect, thank you. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez las tres personas que participen van a improvisar, ¿ok? Van a usar sus nombres reales, van a pretender que son todas de la misma empresa, ¿ok? La primera persona es la nueva, ¿verdad? Se presenta, hi, my name is Vicky Arevalo, I am the new secretary, ¿ok? Or the new supervisor, como ustedes gusten, nice to meet you. De ahí la dígame. I have a question. Tell me. What does mean quality? Quality, calidad. Departamento de calidad, quality. Thank you. Perfect. Tatiana, ¿tiene pregunta? ¿O participar? Muy bien, Tatiana. Usted va a ser la primera persona. Usted va a ser en el lugar. Usted va a iniciar la conversación, ¿de acuerdo? La segunda persona le va a decir, nice to meet you. En este caso, a Tatiana, que es la que va a iniciar. Nice to meet you, Tatiana. O nice to meet you too. Mi nombre es fulanito. Y ellos dos son tal y tal persona. Y la tercera persona va a decir, ah, sí, somos de este departamento. Marketing department y del que sea su área que quieran decir. Y la segunda persona va a decir, no, yo no soy de ese mismo departamento. Yo soy de este. Y así, ¿de acuerdo? Vamos a ir improvisando. De eso se trata. Quiero ver, ¿alguien puso algo en el chat? Discúlpeme. Ok, John. Sí, lo entendemos. No se preocupe. Entonces teníamos Tatiana va a iniciar, Carla Patricia, usted es la segunda persona y Amílcar, usted va a ser la tercera persona. ¿Ok? En ese orden. Good evening. I am Mr. Tatiana de Beltrán. Mrs. I am Miss, perdón. Mr. para su I am the accountant manager. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Carla Peñate and they are. ¿Cómo se llamaba el otro? Amílcar y el otro lo puede inventar. They are Amílcar and Roberto. Welcome. We are from the Department and Pumps. Accounting. Department Accounting. Contabilidad, ¿verdad? No. Okay. ¿Qué departamento quería decir? Department of Pump. Of? Departamento de bombas. Ah, oh, pumps. Con ese al final, pumps. Yeah. All right. Department of Pumps. Department of Pumps. No, I am not. I am from the accounting department. They are marketing managers. Pumps department managers. Okay. Yes. We are from the We are from the sun department pumps. We are colleagues. But we are colleagues. We are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Perfect. Very good. All right. Primero que todo, los quiero felicitar tanto a los que leyeron al inicio como a los que están improvisando ahorita, porque de eso se trata al final, right? De generar nosotros el idioma a nuestra manera, en nuestra versión, right? Very good. Mencionarles, departamento. Suena todo menos la A de en medio. No decimos department, decimos department. En la T nos quedamos, saltamos en department. ¿Ok? La A en medio no suena. Department. Y luego teníamos colleagues. ¿Qué quiere decir colegas? Siempre que ustedes quieran decir colegas, colleagues es la palabra que van a utilizar. ¿Ok?
colleagues. My colleagues are in the class with me. One example, right? Okay, so we have a pair work here. You're going to complete the sentences using some information from the conversation above. Ahora sí vamos a usar la información que está en la conversación de arriba para responder estas cuatro preguntas. So we need four volunteers. Vamos a ver. Una para cada uno de los ejercicios que están ahí. Veamos, volunteers. Thank you. Josué Antonio, you will be number one. Idalia Abarca, you will be number two. And Adolfo Herrera, you will be number three. Yoami, bienvenida de regreso. You will be number four, okay? Vamos a ver entonces. Leamos el número uno, Josué. Rodrigo and Luis, they are marketing managers. Mm-hmm. They are, o Rodrigo and Luis are solamente. Rodrigo and Luis, they are marketing manager. Ok, ahí le vamos a quitar el they. ¿Por qué? Les explico. They, lo que les decía anoche, los subject pronouns, los pronombres personales, he, she, it, we, you, they, se ocupan cuando no queremos utilizar el nombre propio. ¿Ok? Pero si ya se mencionó el nombre propio, ya no lo repetimos, ¿ok? Entonces aquí ya dijeron Rodrigo y Luis. Si yo digo they, estoy repitiendo. Es como que Rodrigo y Luis, ellos son. Cuando en realidad yo puedo decir Rodrigo y Luis son de un solo, ¿ok? Entonces, si tengo el nombre propio, voy a usar el pronombre hasta en la siguiente oración, pero no en la misma seguida, ¿ok? Entonces sería Rodrigo y Luis are marketing managers. Thank you. Number two. Romeo and Rodrigo are from the same department. Very good. Buena pronunciación, department. Romeo and Rodrigo are correct. Number three. We are college. Colleagues. Colleagues. Mm-hmm. We are colleagues. Very good. We are college. And number four. They are in the same company. Perfect. That is correct. They are in the same company. Thank you, Yoami. All right. Moving forward. Okay. Miss, tell me. Una consulta. Dígame. Con lo que mencionó de los subjects antes de los pronombres, ¿implica con las cosas también o solo con los nombres personales? Con las cosas también. Si usted dice, por ejemplo, my dog is white, mi perro es blanco, no puede decir my dog, it is white. El it, que es el pronombre para animales o cosas, si ya dije my dog, ya no pongo el it, ¿ok? Puedo usarlo en la siguiente oración, pero no a la par, ¿ok? Buena pregunta. Ok, so we have the affirmative statements and the negative statements. Si se fijaron, ayer veíamos cómo se abreviaban los afirmativos. We are, you're, they're. Yo de preferencia personal, me gusta más que los alumnos pronuncien todo completo, todas las partes completas y que no estén usando abreviaciones porque se confunden. Pero si usted siente que les es más fácil, by all means, ¿verdad? Con todo gusto, ocúpelos. Y para los negative statements igual. We are not, we're not. You are not, you're not. They are not, they are not. Right? Ahí es como ustedes gusten, la opción de ustedes. Pero idealmente manejemos la versión completa, okay? So, we have 5-6 sentences in here. You're going to complete the statements. Van a utilizar la versión plural del verbo to be, okay? For the information in the parentheses, okay? Ocupan la versión plural que sería, ¿cuál es el verbo to be para plurales? Are. Exactly. Are. Yes. We are, they are, you are. Correct. Entonces, vamos con la número uno. Vamos a ocupar 6 volunteers, please, for this one. Idalia, you will be number one. Adolfo, you will be number two. Wendy Martinez, number three. And Ingrid Joanna, you will be number four. Josué Antonio, you will be number five. And Amilka, you will be number six. Veamos. Number one.
Creo que tenemos problemas con el sonido, Idalia. Ustedes también le escuchan cortado a Idalia, niños. Sí, le... Ajá. Yes. Sí, no, yes, no le escucha nada. Sí, se escucha cortado, Idalia. Le vamos a dar, vamos a esperar, vamos a, sí, a ver si se lo soluciona en lo que pasa en los demás. Adolfo, vamos con el número 2, por favor. You are not supervisor. You are not supervisors. Exactly, right? Siempre que vean la S al final, menciónenla. You are not supervisors. Very good. Susana and Marcos are not colleagues. Very good pronunciation. Number 4. We are accountants. Sería, yeah, we are accountants. We are accountants. En vez de acá, acá, accountants. Accountants. Perfect. Number 5. We are Carla and Sandra. Yes. Cuando usted está con otra persona y quiere presentarla de una vez, usted dice, nosotros somos fulanito y fulanita. We are this and that, right? Muy bien, José. Le vi cara de confusión al principio, pero es por eso, porque hay dos. Very good. Number 6. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. And Miss Mejia. Yes. They are Miss Herrera and Miss Mejia. En el mismo escenario parecido a lo que acaba de leer José. Solo que aquí sería nosotros somos Carla y Sara, y aquí sería ellas son Miss Herrera y Miss Mejía. Ok. So that's what we're going to be doing. Esta parte ya la hicimos, que es la conversación que ustedes improvisaron. Así que esto ya lo completamos, ¿de acuerdo? Now, si habláramos en qué departamento estamos, ok. Vamos a hacer un ejercicio parecido a lo de ayer, pero solo vamos a decir tres cosas, ¿ok? Sigan mi ejemplo. My name is Victoria Arevalo. I work at Inglés Corporativo. I am a teacher. And I am in the teaching department. Estoy en el área de enseñanza, departamento de enseñanza. Entonces, yo digo mi nombre, a dónde trabajo, en qué departamento estoy. Y si quiero decir mi ocupación, la digo, ¿ok? So, Wendy Martínez, vamos con usted. Good night. My name is Wendy Martinez. I am work in Department of Import. I prepare the letters to ask to different institutions, government. Wendy, muy bien. Bravo, Wendy. Very good. Ingrid Joana, please. No, yo no voy a la abuelita. Haciendo trampa, Ingrid. Carla Patricia, please. Me va a decir que también olvidé la manita ahí, Carla. Sí. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Solo tienen que decir su nombre, en dónde trabajan y qué hacen. Hi, my name is Carla. Mm-hmm. I am accountant. Accountant, and I work in a foundation. Okay, in a foundation. Yes. Very good. Perfect. Idalia. Se le escucha bien, como que es marciano. No se le escucha, es que se escucha cortado. No sé si serán sus audífonos, Daniel. Por eso es un audífono. Oh. Escucha. Ahora sí. Yay, ahora sí le escuchamos, Daniel. Yes, yes. A ver, entonces sería: I'm Idalia, I work in Laboratory of Microbiology, uh-huh. And I am
quality department. Very good. En vez de microbiology, dice micro, como es I, la I es I, microbiology. Todas van a ser I, microbiology. Biology. Perfect. Biology. Yes, perfect, Italia, thank you. Jorge Mengíbar, please. Hi, I'm Jorge. I work for an industrial company in the marketing area as a graphic designer. Very good, Jorge. That was perfect. Amilcar Montoya. I have a question, teacher. Ah, caray, no quiere participar. Dígame. No, el problema es que cómo se pronuncia este almacenes. Almacenes. Store. Mm-hmm. Okay. I am Miss Amilcar. Mm-hmm. I am working. Mr. Amilcar. Mr. Okay. Mm-hmm. I am Mr. Amilcar. I working is stores Bidri. Okay. Bidri stores. I work in Bidri stores. Mm-hmm. I work in Bidri stores. Mm-hmm. My occupation in department pumps. All right, very good, Amilcar. Thank you. Okay, do we have more people here? Veamos. No, ya no veo más volunteers acá. Okay, we're going to continue then. Fernando, please. Hello, my name is Fernando. I work in Vidri store and working in department delivery. Very good, Fernando. Thank you. Claudia Rivera, please. Hello, my name is Claudia. I am working in Grupo Procast in Department Production. Very good, Claudia. Thank you. That was perfect. Thank you. Okay, le voy a dejar de compartir el libro y nos vamos a pasar de nuevo a la PPT. Cuando la encuentre, denme un minuto. Okay. Do you see the screen? ¿Ya ven la pantalla? Yes. Okay. Perfect. Okay. We have four conversations in here. So we're going to need... Vamos a ocupar dos personas para la conversación uno. Okay. So vamos a ver ahorita. Fernando Rodríguez, usted sería man. Y Ingrid Samayoa. Usted sería woman, ok. Bien creativo la gente en esta conversación. A man, woman. Ok, conversation one, Fernando e Ingrid. Are you hot? Yes, I am very good. Very hot. Very hot. Is the air come on? No. No, is it off? Can I turn it on? Yes, please do. All right, le vamos a leer una vez más, pero esta vez ya de corridito, ya lo vamos a ver. Are you hot? Are you hot? Yes, I am very hot. Is the aircon on? No. Is it off? Can I turn it on? Yes, please do. Ya no vamos a sonar como robots. Solo la primera vez podemos. Vamos. Are you hot? Yes, I am very hot. Is it on? Can on? No, is it off? Can I turn it on? Yes, please do. Yay, very good. Sounded like professionals. Very good. Conversation number two. Man va a ser Jorge Menjivar y woman va a ser Claudia Rivera. Conversation two. Is your house big? Yes, it is pretty big. Is it new? No, it is very old. Is it nice? No, really. I want to move. Very good. I want to move. No, en realidad no es tan grande, ¿verdad? Entonces me quiero mudar.
Thank you, muy bien. Vamos con conversation number 3, que sería, veamos quiénes no les he dado todavía. Give me one moment, please. Carla Patricia, usted va a ser man. Y Xenia Guillén, usted va a ser woman en la conversación 3. I like to your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the disco shoe shop? Yes. How did would you guess? Yes. Mm-hmm. ¿Son de la tienda de descuentos? Yes. Sí. ¿Cómo supiste? Conversation number 4. Ok, los que ya participamos en las anteriores, bajemos las manitas, porfis. Así solo me quedan los que están pendientes. Veamos. Ok, Josué, usted va a ser man y Wendy, usted va a ser woman en la conversación número 4. Are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Wendy, no le oímos. Yes. Let's get some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24 hours. Hours, very good. Thank you everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Antes de seguir en la PPT, acuérdense que pasa a las 9, cerca, en las 8, cerca de las 9, pasamos lista nuevamente. Solo denme un minuto. Vamos a hacer el mismo escenario, pasamos lista. Si están acá, yes, here, o present, o presente. Y si no, me queda cero en participación y asistencia. Number one, César Alexander Parada Quintanilla. Present. Thank you. Cristian Giovanni Martínez. Present. Muy bien, Cristian, bienvenido. No lo vi. Claudia Verónica Rivera Peñate. Yes, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Elena Guadalupe Andrade. Thank you. Idalia Guadalupe. Thank you. Vamos cerrando los micrófonos para que digamos lo que ya dijimos, por favor. Vamos con Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Present. Thank you. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Perfect. José Adolfo Herrera Funes. I am here. Very good. José Amílcar Montoya Manzano. Present. Perfect. Josué Antonio Mejía González. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Perfect. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Muy bien, bienvenida, Catherine. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Here. Thank you. Xenia Floricelda Guillén Cruz. Present. Thank you. Joami Xiomara Alfaro. Present. Thank you. Fernando Esaú Sorta. Present. Diego Antonio Rodríguez. Present. Helen Daniela Amaya. Present. Thank you. Para los que se incorporaron tarde, voy a repetirlo. Cada día de la semana se queda una persona diferente según el número de lista.
Como ella es el número dos, le toca a Cristian Giovanni quedarse 10 minutos después de la clase para darles asesoría personalizada, conversar sobre sus metas y cosas así, ¿de acuerdo? Así que Cristian Giovanni, ahora le toca quedarse a usted. Mañana le tocaría a usted, Claudia, ¿ok? Ok. Perfect. Ok, teacher. Very good. Now we're going back to the class. So, déjenme les comparto la PPT de nuevo. All right. Si se fijan en estas conversations que ustedes acaban de hacer, lo que estaban haciendo en su mayoría eran preguntas de sí o no. Are you hot? ¿Estás con calor? Yes, I am very hot. Sí, tengo mucho calor. O sí, estoy con calor. Is the aircon on? ¿Está el aire acondicionado encendido? No. Is it off? Le dicen no. ¿Está apagado? Right. Y a esta es de sí o no, pero no es con el verbo to be. Quiero que nos enfoquemos en las que son con el verbo to be, ¿verdad? Is your house big? ¿Es tu casa grande? Yes, it is pretty big. Sí, es bastante grande. Is it new? ¿Está nueva? No, it is very old. Is it nice? ¿Es bonita? No realmente, me quiero mudar. All right? So, basically all of these are yes or no questions using the verb to be. Hasta ahorita hemos visto affirmative sentences and negative sentences using the verb to be. But now we're going to check how to ask yes or no questions and the yes and the short answers, okay? Existen dos versiones, versión de respuesta corta y versión de respuesta larga. Ya lo vamos a ver, pero nos vamos a enfocar ahorita entonces en preguntas de sí o no con el verbo to be específicamente, en presente simple, ¿de acuerdo? So, and we have a chart here. Necesito ayuda leyendo la tablita, entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait a minute. 2, 4, 6, 8. Ok, tenemos 8, so we need 8 volunteers, 8 voluntarios. Cada uno lee toda la línea de izquierda a derecha. Ok. Esa parte vamos a hacer primero. Just a moment. Carla Patricia, usted sería la número uno. Amilcar, number two. Helen, number three. Claudia Rivera, number four. Adolfo, number five. Diego Antonio, number six. Joami, number seven. And Moisés Cruz, number eight. ¿De acuerdo? Veamos. La vamos a leer así como está. Yes. Quien me está manchando la pantalla, la borra, pero ya mismo, por favor. Ahorita, ahorita, perdón. Vamos. Am I? Uh-huh. Yes, you are. No, you're not. Thank you. Vayan poniendo atención a cada línea que van leyendo, sus compañeros. Vamos con el número dos. Are you? Yes, I am. No, I am not. Uh-huh. No, I am not or no, I'm not. No, thank you. No, I am not. Uh-huh. Number three. Is he? Yes, he is. No, he's not. Thank you. Number four. Is she? Uh-huh. Yes, she is. No, she's not. Uh-huh. Number five. Is it? Mm-hmm. Yes, it is. Not, it's not. Thank you. Number six. Are we? Mm-hmm. Yes, we are. No, we are not. Thank you. Number seven. Are you? Yes, you are. No, you're not. Thank you. And number eight. Are they? Yes, they are. No, they're not. No, they are not. Thank you. Very good. Okay. Prestemos atención a esto, lo que les quería decir. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la base de la estructura para hacer preguntas de sí o no. La estructura completa la tienen acá. A diferencia de la oración afirmativa que empieza sujeto, verbo to be, complemento,
aquí literalmente va a ir al revés. Va a empezar verbo to be, sujeto, complemento. Cuando yo pregunto. Cuando yo pregunto, el sujeto, el verbo to be va primero, ¿ok? Siempre va a iniciar con el verbo to be, el sujeto va segundo y el complemento va después. ¿Cómo sé cuál verbo to be voy a usar? Porque ya sé cuál sujeto va, ¿verdad? Yo siempre ya tengo en mente qué sujeto voy a usar, ¿ok? Y acá tienen ustedes los ejemplos de esta base usando como sujeto los pronombres personales, ¿ok? Y estos pronombres personales siempre pueden cambiar por nombres propios. Excepto a my, ¿verdad? Porque es como yo. Estoy yo o soy yo. ¿Ok? Las respuestas que tienen acá son las versiones cortas. Algo que vamos a empezar a poner en práctica a partir de ahorita se llama active listening. Active listening implica que usted le pone toda su atención. No existe nada más en este planeta que su interlocutor, porque cuando la persona ocupe uno de estos, con esto mismo usted va a contestar, mismo sujeto, mismo verbo to be, excepto cuando la pregunta es you singular, de usted, porque si te preguntan, ¿está vos o sos vos? Contesto, si yo soy o no, yo no soy, ¿verdad? Yo. De ahí con todo lo demás, si le preguntan, ¿is he? ¿He is o he is not? ¿Is she? Yes, she is or no, she's not. Mismo sujeto, mismo verbo to be con el que le preguntan, es con el que usted genera la respuesta. ¿Ok? Y a eso se le llama active listening. Si yo presto atención cuál usaron, sé con cuál voy a responder. ¿Ok? No es aceptable que le pregunten, ¿is your mother happy? Y usted dice, yes, I am. ¿Qué pasó? Le están preguntando por su mamá y usted contesta, sí, yo soy. ¿Verdad? Entonces, active listening implica que yo le presto atención al sujeto y a todas las partes que me hacen en la pregunta, porque las ocupo para contestar, ¿ok? So, what are we going to do? Esas son las versiones cortas, les decía, yes you are, no you are not. Yes I am, no I am not. Y así con cada uno de los demás. ¿Cuál es la versión larga? La versión larga es para frasear lo que se pregunta. Entonces, ya vamos a ver un par de ejemplos, ¿de acuerdo? So, moving forward. Y acá ya tenemos con ejemplos, ¿ok? So, we're gonna be reading, we have 2, 4, 6, 8. Tenemos 8, so we need 8 volunteers. Cada uno lee las 4 columnas, ¿de acuerdo? Desde la 1 hasta la última, con las 2 respuestas. Que sería incorporando ya lo que vimos ayer junto con lo que estamos empezando a ver ahorita. So, Carla Patricia, you will be number 1. Idalia, number 2. Tatiana, number 3. Xenia, number 4. ¿Cuánto les dije que eran? 8. Okay. Xenia, number 4. Amilcar, number 5. Yuami, number 6. Josué, number 7. And Adolfo, number 8. Vamos. I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? Yes, you are. Yes. No, you are not. Very good. Presten atención a lo que Carla acaba de hacer. Carla, repita sus oraciones, por favor. I am a doctor. I am not a doctor. I am a doctor. Am I a doctor? Yes, you are. No, you are not. Yes. Cuando Carla llegó a la pregunta, cambió su entonación como de curiosidad. Cuando hacemos preguntas, entonamos un poquito al final, subimos la voz un poquito al final. ¿Ok? En afirmativo, I am a doctor, al principio. Negativo, I am not a doctor, en medio. Pero para la pregunta, entonamos al final, am I a doctor? ¿Ok? So, very good, Carla. Vamos con la número 2. Está en mute. Y dale. Siento. You are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. Ok. No es correct, es correct. Correct. Uh-huh. Siento. Very good. Está muy bien. Number 3, please. Amilcar. He is from England. Oh, sorry. He is not from England. Is he from England? Mm-hmm. Yes,
He is. No, he is not. Muy buena entonación. Thank you. Number four. She is busy. Busy. Suena she como is not busy. She is not busy. Uh-huh. Is she busy? Yes, she is. No, she is not. Very good. Number five. It is a cat. It is not a cat. Is it a cat? Yes, it is. It is. No, it is not. Very good. Number seven, please. No, but number ready. Six. But no, number six. We are ready. We are not ready. We are ready. Yes, we are. No, we are not. Le llamé la pregunta, ¿no? We are. Are we ready? Are we ready? Ready? Uh-huh. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. Very good. Y esta parte, por eso me gusta poner los, como todas las versiones, porque el cerebro nos traiciona. El cerebro le dice, ah, sí, ya lo capté. Y le pone lo anterior, lo que ya captó. Pero este es un tema nuevo, entonces el verbo to be va antes, okay, para las preguntas. Number seven. You are hungry. 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 You are hungry. No, we are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. Very good. And number eight. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. Very good. Thank you, everyone. Vuelvo y repito. Ustedes tienen las versiones cortas acá. Yes, you are. No, you're not. Yes, it is. No, it is not. ¿Cuál es la versión larga? Parafraseando, y aquí entra de nuevo lo que les decía de active listening, escuchar con atención. Parafraseo la parte complementaria de la pregunta. Si me preguntan, are you correct? ¿Estás en lo correcto? Are you correct? La versión larga sería, yes, I am correct. O no, I am not correct. Solo le agrego el complemento. La parte de complemento en la pregunta se le agrego en la respuesta. Doy información completa. Pero sí o no, right? Si yo le pregunto, digamos, yo le pregunto a Joami, Joami, are you from England? Y ella me dice, yes, I am from England, o no, I am not from England. ¿Verdad? Esas son las versiones largas. Siempre son respuestas de sí o no, pero pueden parafrasear la información de la pregunta, okay? Solo como reference para ustedes. And we have a little, some more exercise, some more examples, okay? Y en este escenario, ustedes las van a contestar. Cada uno de ustedes que lea la pregunta va a contestarla, obviamente improvisando, inventando, right? So, veamos who wants to start. We have 2, 4, 6, 8, 9. We have 9 sentences. Tenemos 9 oraciones. So, we need 9 volunteers. Veamos los que no han participado mucho ahora. Ahora es cuando. No se vayan de la clase sin participar lo más que puedan. Acuérdense que ese tiempo es para ustedes específicamente. So, vamos a ver. We have 9, dijimos. Ocupamos 9 voluntarios. So, ¿qué les digo? Vamos. Claudia Rivera, you will be number 1. Daisy Elizabeth, number 2. Wendy Martinez, number 3. Idalia, number 4. Carla Patricia, number 5. Josué, you will be number 6. Adolfo, number 7. César, you will be number 8. Y le vamos a dar a Cristian Linares, number 9. Okay. Igual, yo les voy a ir ayudando a contestarlas si necesitan ayuda. Okay. Si no, con su creatividad. Vamos a ver, number 1, please. And I'm hungry again. Okay. Uh-huh. Estoy hambrienta de nuevo. Am I hungry again? ¿Cómo lo contestamos, Claudia? Yes, I am hungry. Yes, I am hungry again. Lo necesito. Yes, I am hungry again. Llorando. Number 2, please. Sorry. ¿Eso es todo, teacher? Yes, thank you. Number 2. Who was number 2?
Is Carla angry at her friend? Angry. ¿Qué sería angry? Enojada con su amiga. Ajá. ¿Está Carla enojada con su amiga? Is Carla angry at her friend? At her friend. No, she's not. Very good. No, she's not. Versión corta o versión larga es la decisión de ustedes. Yo lo que quiero es que conozcan la dos. Así que está bien. Si me dice solo no, she's not, ahí está perfecto. Very good, Daisy. Thank you. Okay. Number three. Is Raúl the university? Yes. Yes, he is. Or no, he isn't. Very good. That is correct. Thank you. Number four. Los adultos, de nuevo, creo que le están haciendo los arañas. Are we ready for the exam? Yes, we are. Perfect. No, we are not. Very good. Thank you. Number five. Are your friends funny? ¿Son sus amigas divertidas? Yes, they are funny. Very good. Number seven. No, number six, perdón. I sick? Yes, I am very sick. Correct, thank you. Number seven, please. Is she your cousin? Yes, I am cousin. No, yes, is she cousin? Yes, she is. Al revés. She is. Es siempre, toma en cuenta que es lo opuesto. Si la pregunta es, is she? La respuesta es, she is. Yes, she is, or no, she is not. Okay. Very good. Number eight. Is he in the hospital? Hospital, suena como A, como J. In the hospital. Hospital. He is not in the hospital. Okay. No, he is not in the hospital, right? Very good. And number nine, please. Are they happy with the jobs? With the job. Are they happy with the job? Job. ¿Están felices con el trabajo? Me ayuda, Liz. ¿Sería yes o no para empezar? Yes. Ok, entonces yes. They are. Yes, they are. Oh, no, they are not. Y repite, yes, they are happy with the job, or no, they are not happy with the job, right? Yes, they are happy. No. Happy? Me confundí. Pero si lo estaba diciendo bien, yes, they are happy with the job. Yes, are they happy with the jobs? Lo único que cambia es esto. En vez de are they, para la respuesta dice they are. They are happy. They are happy with the jobs. 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 Yes. Okay. Very good. Everyone, good answers. Ya nos vamos acoplando. Ahora les toca a ustedes. Van a escribir dos preguntas de sí o no usando la estructura que ya vimos. Verbo to be, sujeto, complemento. Cada una con un sujeto diferente. Pero tengan en cuenta que estas preguntas se las van a hacer a sus compañeros. ¿Ok? Así que traten de preguntar cosas que sus compañeros les puedan contestar. ¿Ok? Yes or no, con el verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le pregunto a Carla Patricia. Carla Patricia, are you in your job? ¿Está ahorita en su trabajo? Are you in your job? No, I am not. Ok, perfect. Carla, is your mother in your house? Yes, she is here. Correct. Entonces así lo van a hacer ustedes, las van a hacer directamente a sus compañeros. Escribamos dos preguntas de sí o no con el verbo to be específicamente. Acuérdense que con el verbo to be no van a poner otro verbo después. Nada de cooking, running, nada de eso. Solo el verbo to be, sos o estás, es o está, con el y sujeto. Okay? I'm going to give you 1 minute, le voy a dar 1 minuto porque solo son dos. Son las 6:20, a las 6:21 podemos iniciar.
o a las de 22, to be honest. Miss, how do you say in English? How do you say? Jefe, in English. Boss, the B-O-S-S, B-O-S-S. Thank you. Voy a poner los ejemplos, teacher. Ah, yes. One more minute, tenemos un minuto más. Ok, we can start. Son las 22, podemos iniciar. Si ya tienen sus preguntitas. Vamos a ver, necesito que levanten las manitas para ir escogiendo quiénes van a participar, quiénes preguntan y quiénes van a ir contestando. Ok, we can start with Wendy. Usted le va a hacer sus preguntas a Carla Patricia. Ok. Are you a Salvadorian? Yes, I am. Yeah. Second question, Wendy. Are they in class of English? Yes, they are in class. Very good. Thank you. Okay. Carla Patricia, se le pregunta a Joami. Okay. Is your sister in class? Yes. No entendí lo otro. Is your sister in class? ¿Está su hermana en la clase? Not. Not in class. My sister. Veamos. Vamos a poner la sección de respuesta. Okay. Estamos en tercera persona, she. Entonces usted puede decir, yes, yeah, she is, yeah. O no, she is not. No, she is not. Correct. Esas van a ser siempre las estructuras, ¿de acuerdo? Number two question, Carla. Are you in El Salvador? Yes, I am Salvadorian. In El Salvador. In El Salvador. Very good. Thank you, Carla. Yo a mí usted le pregunta a Adolfo, por favor. Is she your mom? Repeat, please. Is she your mom? Yes, I'm my mom. Veamos. De nuevo la pregunta, Yami. Is she your mom? Is she your mom? She. She is my mom. Yes, she is my mom. Very good. Correct. Second question, Joami. Is he in the party? Is he in the party? ¿Está él en la fiesta? He's not in the party. No, he's not in the party. Very good, Adolfo. Thank you. Thank you, Joami. Adolfo, usted le pregunta a Helen Daniela. Okay. Is breaking your teacher? Is my teacher. Qué bárbaro. Sí le vale mi nombre. Second question. Is bored again? De nuevo no. Con la pregunta, Adolfo. She is bored again. Pero ahí no está preguntando, ahí está firmando. Ah. She is bored again. Ajá, está firmando.
el verbo to be va antes, pones pregunta. Ah. Is she bored again? Mm-hmm. Is she bored again? ¿Está ahí aburrida de nuevo? Not. Not she. Is not. No. Correct. No, she's not. No, she is not. Bárbaro, aquí lo tienen en la pantalla. No, she is not. Thank you. Bored again. Very good. Thank you, Adolfo. Helen, usted le va a preguntar a Cristian Linares, por favor. Cristian, are you have a dog? Are you... No, pero ahí es, do you have a dog? No sería con el verbo to be. Do you have a dog? Pero le puede preguntar, por ejemplo, is the dog in your house? ¿Está el perrito en tu casa? Uh-huh. It's not dog in my house. Uh-huh. The dog is not in my house. Is Carla your wife? Me repite, repite. Is Carla your wife? ¿Es Carla su esposa? ¿Es Carla your wife? Not. It's not Carla. No, no puedo pronunciar esposa, lo siento. Wife. Wife. Uh-huh. Pero no sé si se dice, no. Carla is not my wife. Repeat. Carla is not my wife. Correct. Esta estructura que ustedes ven acá en la pantalla para las respuestas. No, she is not, por ejemplo, para tercera persona ella. Pero así como Helen, que le cambió el nombre, en vez de she dijo Carla, ustedes siguen la misma estructura, solo que en vez de she dicen Carla. No, Carla is not my wife, ¿verdad? O not. Thank you, Helen. Christian, usted le pregunta a Zenia Guillén. ¿A quién? A Zenia. Zenia. Uh-huh. Are you home and ready, senior? Repeat, please. Are you home and ready? ¿Está usted en su casa y lista, senior? Are you home and ready? Yes, I am in my home. And ready. Very good. Christian, second question, please. Si gusta, pasa el siguiente. Vaya, pero enciende su cámara. La... Cristian. Ok. Es que no se ve muy bien. Quedamos pendientes con la otra pregunta. Entonces, vamos. Zenia, usted le pregunta a Claudia Rivera, por favor. ¿Es your mother architect? Architect. Architect. Mm-hmm. No, my mother is not architect. Muy bien, Claudia. Second question, Zenia. Are you in the bedroom? Repeat, please. Are you in the bedroom? No, I am not in my bedroom. Very good. Thank you, Zenia. Claudia, usted le pregunta a Amilcar. Okay. Amilcar, is Robert your brother? Not is Robert my brother. De nuevo. No. Robert is not my brother. No. Robert, he's not my brother. Correct. Second question, Claudia. Is Ellie at the park? Repeat, please. Is Ellie at the park? ¿Está Ellie en el parque? Ellie is at Ellie the at the park? No. Is Ellie not? Al revés. Ellie is not. No, Ellie is not. No, Ellie is not at the park. Very good. No, Ellie is not at the park. Very good. Thank you, Claudia. Amilcar, usted le va a preguntar a Adolfo. Adolfo no le hemos preguntado, ¿verdad?
Sí, pero puedo seguir participando. No, pues no, espérenme, vamos a ver con los que se están escondiendo, Adolfo. Gracias. Amílcar, usted le va a preguntar a Jorge Mengíbar, que no se está escondiendo, ya levantó la mano. Jorge le pregunta. He is play soccer. Les dije que no podían poner otro verbo. Solo puede ir el verbo to be, ser o estar. Play es jugar. No puede ir en esta conversación. ¿Cómo sería? Le puedes preguntar si es, como acordémonos que el verbo to be es para ser o estar. Usted le puede preguntar si es un jugador de soccer. Are you a soccer player? Are you a soccer player? No, I am not a soccer player. Very good. Second question, Amilcar. You are is doctor? De nuevo, Amilcar, repite esa pregunta. You are is doctor? A ver, si dice you, no puede decir is, porque is es para tercera persona, she, o he, o it. You are, está bien, pero hágalo pregunta, ahí está afirmando. Entonces, ¿cómo sería? Mira. ¿Cómo sería? En vez de you are, dice are you. Are you. Okay. Are you doctor? Are you Are you doctor? No, I am not doctor. Very good. I am graphic designer. Perfect. Very good. Thank you. Thank you, Amilcar. Jorge, usted le va a preguntar a Fernando Rodríguez, por favor. Okay. Are you sleeping? No, I am not sleeping. Second question, Jorge, please. Are you work tomorrow? ¿Qué les dije de ponerme otro verbo? ¿Cómo sería? Porque lo que pasa es que si ustedes van a preguntar con otro verbo, ya no se ocupa el verbo to be, sería do you work tomorrow, que es otro, siempre presente, pero es otro auxiliar. Entonces, usted le puede preguntar, vamos a cambiarlo progresivo. Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? Yes, I am. Very good. Working tomorrow. Okay. No sé si sería buena esa. Yes, es también. Veamos la última. Do you like to learn language? Ese es en presente simple. No es con el verbo to be, pero sí es en presente simple. Que lo vamos a ver más adelante, lo que el otro auxiliar, ¿ok? Pero sí está bien. Do you like to learn other languages? ¿A ti te gusta aprender otros lenguajes? Right? Y ahí la respuesta sería yes, I do, o no, I do not. Pero es lo que les decía. Ahorita estamos con el verbo to be solamente. Ok, thank you, Jorge. Fernando, usted le va a hacer sus preguntas a Jaime Edgardo Palacios. Ok. It is your brother in the hospital? A ver, de nuevo la pregunta. It is your brother in the hospital? Okay, el it no tiene nada que hacer ahí. Solo pregunta, is your brother? Is your brother in the hospital? Jaime Edgardo Palacios. O si no, pregúntele a Ingrid, por favor. Ingrid Joana. Is your brother in the hospital? No, my brother not in the hospital. Y el verbo to be, ¿dónde me lo dejó, Ingrid? Se me perdió. No, my brother is not in the hospital. Okay. Ya lo ayudo. No. No, my brother is
Is not in the hospital. Como J, suena la H. Hospital. Mm-hmm. Yes. Second question, please. Is your father very funny? Yes, my father is. La palabra no la entendí. Very funny. Very funny. Yes, muy divertido. Muy bien, ya no se le olvidó el verbo to be. Perfect. Very good. Thank you, everyone. Gracias a los que participaron. Okay. So now, what you're going to be doing, look at these pictures. Take a look at these pictures. Denle una mirada a estas cuatro imágenes acá. Y van a escribir una pregunta por cada imagen. Una pregunta de sí o no. No van a escribir, de nuevo, no quiero verbos que no sean el verbo to be. Work, play, running, no. Solo entonces, como el verbo to be solo es para ser o estar, tienen que ser preguntas como, por ejemplo, is he in the office? No, he's not. He's in the airport, ¿verdad? O la otra, en el caso de la última, por ejemplo. Is he working? Eso no puede ser porque lleva el verbo work. Eso es lo que no quiero, que agreguen verbos que no sean el verbo to be. Pero aquí puede ser, is he sad? ¿Está él triste? Yes, he's sad. Sí, él está triste. Right? Entonces, van a hacer una pregunta por cada imagen. Puede ser cualquier cosa en lo que ven ahí en la imagen referente a eso. Pero solo puede ser es o está. Son o están. ¿De acuerdo? No puede ser work, run, play, ningún otro. ¿Ok? I'm going to give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutos porque son 4 oraciones. Son 4 preguntas. So it's 9:37. Bueno, son las 38 casi, a las 40 entonces. Los que están levantando la mano es porque van a participar, ya están apartando o es porque tienen preguntas. Solo asegurándome. Ok, pues ya están apartando, pues está muy bien. You have 3 minutes para hacer una pregunta por cada imagen. Vamos a dar 1 minuto, porque veo que ya varios tienen la mano, es porque ya terminaron, así que solo les vamos a dar 1 minuto más para los que están pendientes. Okay, and we can start. Podemos iniciar. Carla Patricia, usted le va a hacer las preguntas a Daisy Elizabeth. Okay. Are they in the office? Daisy está en mute. No me funciona el micrófono ahorita. Yes, they are. Okay. Is your dog German Shepherd? Pastor alemán. Is your dog German Shepherd? Yes, she is. He is. Yes, he is. Okay. Noten que Daisy ocupó he en vez de it. Y aunque gramaticalmente esto no se debería hacer, en la vida real, en conversación, las personas nos referimos a nuestras mascotas como he o she. Eso sí pasa, sí es así y sí es aceptable, así que no se preocupen, ¿de acuerdo? Solo para cuestiones de conversación. En la plataforma, si les toca con animales o cosas, sepan que es it. Ok, very good. Next, Carla. Are he in the aeropuerto? Ah, caramba, Carla, repítame esa pregunta. Are he in the aeropuerto? Airport.
Is he in the airport? Ajá, ahí quería que llegáramos. Ahí quería que llegáramos. Is he in the airport? Daisy? Yes, he is. Okay, and the last one? Is he distracted? Repeat question, please. Is he distracted? ¿Está él distraído? Is he distracted? Yes, he is. Very good, thank you, Carla. Daisy, usted le pregunta a Wendy Martinez. Okay. We are friends. Ah, no, ahí le está diciendo que son. Ah, okay. They are friends. Ahí le está diciendo también. Are they friends? Correct. Yes, they are. Thank you. Is you the dog? Repita la pregunta, dice, por favor. Is cute the dog? Is the dog cute? Es el perro lindo. Is the dog cute? Is the dog cute? Is the dog. Mm-hmm. Is the dog cute? No. Yes, dog. It is. Or no, it is not. No, no. No, no. No le gusta el perrito, qué bárbaro. Daisy, take next question, please. He is late. Is he late? Late. ¿Está él tarde? Uh-huh. Yes. He is. Uh-huh. And the last one, Daisy. Pensando. Is he, ese es progresivo. Is he thinking? Is he? Thinking. Thinking. Is he thinking? No, he isn't. Very good. Thank you, Daisy. Wendy, usted le pregunta a Claudia Rivera. Are they bored? Yes. Are they bored? De nuevo. ¿Están ellos aburridos? Are they bored? No. Are they bored? Not. Al revés. No, they are not bored. They are... Sorry. They are not bored. They are not bored. Yes, very good. Next question, Wendy. Is the dog in the yard? De nuevo, perdón. Is the dog in the yard? Yard. Is the dog in the yard, en el jardín? No, the dog is at the carpet. It's on the carpet, en la alfombra, okay. Next, Wendy. Is he running? Yes, he's running. Yes, he's running. And number four? Is he working? Yes, he's working. Very good, thank you. No estamos viendo progresivo todavía, pero lo manejaron, así que estamos bien, se los acepto. Wendy, thank you. Claudio, se le pregunta a Diego Antonio, por favor. Okay. Perdón, teacher, perdón. Deme un segundito, please. Okay, vamos a pasar entonces con otro. Diego, usted le hace... Perdón. Estoy aquí, teacher, perdón. Okay. Claudio, se le pregunta a Diego siempre, entonces. Diego... Are they unhappy? Are they happy? They are. Yes, they are. Yes, they are. Correct. Next question. Is that at the carpet, Diego? De nuevo, Claudia. It
Is the dog at the carpet? Is the dog on the carpet? En la alfombra, sobre la alfombra? On. Sería on ahí, teacher. On. Perdón, perdón. En vez de at, es on. Okay. Mm-hmm. Okay. Diego, no, it's not. The carpet. Mm-hmm. Diego ya dijo, no, it's not. Perfect, Diego. Number three, Claudia. Is he at the airport? Is he at the airport? No, no, he's not. Oh, pareciera que sí. Yes, I, yes, he is. Correct. And number yes, four, Claudia. Is he at the office? Yes, he is. Perfect. Thank you, Claudia. Diego, usted le pregunta a Xenia bien. Is dog in the sofa? Is the dog on the sofa? No. He's not. On the sofa. Oh, no, he's not. Second question, sofa. Diego. Are they happy in the work? Are they happy in the work? Yes. Yes, they are happy. Okay. Next. Is his class in the English? Is he in English class? Yes, he is in the English class. Thank you. And the last one, Diego? Is he is in the airport? Is he at the airport? Repeat. Yes, he is in the airport. Thank you. All right, Diego. Thank you. And Xenia, thank you. Xenia, usted le pregunta a Helen Daniela, por favor. Are they very happy? Yes. They are very happy. Mm-hmm. Is your dog tired? Cansado. Is your dog tired? No. No, my dog is not tired. Mm-hmm. Is he the travel? Is he traveling? En progresivo. Yes, he is traveling. Mm-hmm. And the last one? Is he in the work? Yes, he is in the work. Thank you. Very good. Helen, usted la pregunta a Josué Antonio. Are they happy? Are they happy, Josué? Yes, they are happy. La siguiente, Helen. Creo que perdimos a Helen. Ahora sí me escuchan. No. Sí, ahora sí. Hola. Sí. Sí. Okay. Is the dog hungry again? Is the dog hungry again? ¿Está el perrito hambriento de nuevo? Yes, it is hungry again. Very good, thank you. Is next. He at the train station? Muy bien. Is he at the train station? ¿Está en la estación de tren? He is. Yes, he is the train station. Train station. ¿Y la última, Helen? Is Francisco working? Is Francisco working? Yes, he is. Yes, he is. All right. Thank you, everyone who participated. Gracias a los que participaron. Vamos, les voy a compartir el libro nuevamente. Denme un minuto. Just a moment, please. Just a second. Tengo que cargar la pantalla.
Let me know if you say it. Me avisan cuando ya lo vean. Ya. Yeah. Okay. So we're going to go de nuevo al libro y esta vez vamos a ver la página 13. Give me one moment. Page 13. Ocupo dos voluntarios, uno para ser Ana y uno para ser Carlos en la conversación. Jorge, no le di participación en la anterior, así que Jorge, usted me va a ayudar siendo Carlos en la conversación. Si no quiere, no, pues. Jorge, okay. Usted va a ser Carlos en esta y Joami, usted va a ser Ana. ¿Iniciamos, Joami? Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Is this Mr. Diana Andrade? No, she isn't. Is. Mm-hmm. She is Miss. She is Mrs. Diana. She is. Mrs. Mrs. Mm-hmm. She is Mrs. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Very good. We need the same conversation. Misma conversación. Adolfo, usted va a ser Carlos. Y dame un minuto. Daisy, usted va a ser Ana. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Okay, antes de que sigamos por la vida diciendo las cosas al revés, son bromas, les voy a explicar porque los veo confundidos. Cuando ustedes vean MR, equivale, déjenme encontrar la tecla de pan. Mister, se lo estoy poniendo en el chat para que lo vean. Cuando ustedes vean MR, es Mister y se ocupa para hombres. Es como decir don, el señor, don. Mister, MR, Mister. Si ustedes ven que la abreviación es MS, that's for women, esa es para mujer y es Miss. Para mujer soltera, es como señorita, ¿ok? Señorita, Miss. Y luego, si ustedes ven MRS, es Mrs. Mrs, que es señora, para una mujer ya casada, ¿ok? Mrs. Y por lo general, cuando dicen Mrs, se ocupa el apellido del esposo, ¿ok? Digamos que se llama Ana de López, Ana de López. Entonces, is she Mrs. López? ¿Ok? Pero si ella fuera soltera y se llamara Ana Cuellar, is she Miss Cuellar? ¿Ok? So, Mr., MR es Mr., MS es Miss, MRS es Mrs. ¿Ok? Just for you to know. No se vayan a olvidar. Pues, no quiero ver a nadie dudando ahí de nuevo. Fair word. Teacher. Dígame. Cuando en el caso del hombre, aunque sea soltero y casado, siempre se dice Mr. Yes, siempre. Mm-hmm. Very good. Good question, de hecho. Yes. So, is Miss Diana Aguilar, perdón, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿Quién la contesta? Veamos. Basada en la conversación, ¿verdad? Que ya vimos. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Claudia, please. Yes, she is. Yes, that is correct. Y aquí lo tenemos. Carlos le dice,
She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Number two, are Ana and Carlos supervisors? Carla Patricia? Ana, Carlos. Creo que sí. Veamos. Ana está haciendo la pregunta, mire. Ana le pregunta, ¿son ustedes los supervisores? Entonces, si Ana está preguntando, what do you think? No, they are not. Exactly. No, they are not supervisors, ¿verdad? Y de hecho, Carlos le dice, no, I am not, I'm a salesperson. Yo soy vendedor. Ok, from the sales department. Estas preguntas así, los van acostumbrando a ustedes a ir buscando, eso se le llama comprehension. Por lo general, cuando tenemos readings, secciones de lectura, lo que sigue, el ejercicio es de comprehension, buscar si el estudiante comprendió lo que leyó, right? Y es el tipo de preguntas con las que se inicia, estamos en nivel de introducción, right? So, very good job, everyone. Muy bien a todos los que participaron. Thank you very much. Vamos a pasar lista por última vez en la noche. Eso va a ser todo por ahorita, pero no se vayan. Tienen que pasar lista por la tercera vez. So, César Alexander Parada Quintanilla. Present. Cristian Giovanni Martínez Linares. Present, present. No se olvide que se tienen que quedar 10 minutos. No, aquí estoy pendiente. Perfecto. Todos los demás se desconectan. Pero después de la lista, Claudia Verónica Rivera. Claudia Verónica Rivera, segundo llamado. Ah, caray, yo escuché que ella sí me contestó la primera y la segunda vez que pasé lista. Así que lo voy a dejar ahí. Elena, Daisy Elizabeth Rocinos. I am present, teacher. Thank you. Solo para repetirles, asegúrense de que en las tres veces que se pasa lista, ustedes digan que están presentes, porque INSAFORP está monitoreando eso, ¿ok? No es invento mío, créanme. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. Hola, aquí estoy. I'm here. Ingrid Giovanna Samayor. Present. Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you. Jorge Adalberto. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. Present. Thank you. José Antonio Mejía. Present. Perfect. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Perfect. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene Sánchez Martins. Present. Thank you. Xenia Floricelda Guillén Cruz. Present. Thank you. Joanny Xiomara Alfaro. Present. Perfect. Fernando Esaú Sorto. Present. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Helen Daniela Amaya de Amaya. Present. Perfect. Ok, con la participación de ustedes, asegúrense que participen lo más que puedan. Noté que hubo varios que esta clase participaron máximo dos veces. Así que asegúrense que levanten la mano y que participen la mayor cantidad de veces posibles. De preferencia traten de levantar la mano rápido porque son los primeros que me aparecen. Entre más rápido la levanten, me aparecen arriba en la lista o abajo en la lista, dependiendo. La participación junto con tener la cámara encendida toda la clase y estar haciendo las tareas de la plataforma, es evaluado, acuérdense, para poder prorrogar la beca y también para ir evaluando el aprendizaje de ustedes, ¿de acuerdo? Si tienen dudas o preguntas en cuanto al grupo de chat, en WhatsApp, la plataforma, las tareas, asegúrense que puedan contactarlos en el grupo de chat. Todas las preguntas están los que tengan, las pueden dirigir ahí
Ahí están los coordinadores de InSupport asignados para ustedes específicamente para ayudarles con sus dudas o preguntas o problemas que tengan técnicos de ahí, ¿ok? Eso sería todo por esta noche. Have a good night, everyone. Descansen, repongan pilas y nos vemos el día de mañana. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Miss, solo un pequeño recordatorio. Que mañana voy a entrar un poquito tarde. No hay problema, gracias por avisar. Perfecto. Bueno. Cristian, no se vaya. Feliz noche. Feliz noche, bye bye. Aquí estoy todavía. Estoy harto, Chris. Solo vamos a hacer. Avisa. Sí, solo vamos a esperar que se desconecten todos. Ok, está bien. And then we can start. Wendy, veo que se ha quedado por ahí conectada. Wendy, si se pudiera desconectar, pues gracias. Ok, hello Cristian, ahora sí. Hola, buenas noches. Yo no me pude conectar ayer por unos inconvenientes que he tenido con el correo, fíjese. Con el que dieron a la empresa y no me he podido registrar en la plataforma. Y ya les escribí a los números que me mandaron mensaje. Uh-huh. De ahí de InSupport, pero no me han dado respuesta a eso. O sea que no recibió el correo. ¿O cómo? Sí lo recibí y todo. Intenté entrar para registrarme, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi correo no... El que dio la empresa es el que no me deja ingresar a la plataforma para poder registrarlo y tener mi perfil ahí. Ah, ok. Vaya, esa parte sí. ¿A qué horas le escribió a los de InSupport? Fue aquel día, le escribí en la tarde. Fue el día jueves. Que iba a ser la conferencia para, uh-huh, para la intro, ¿verdad? Uh-huh. Y el día de ahora, a las 7, para poder, porque no podía entrar tampoco, si usted se fijó, yo entré un poco tarde ya también. Sí, la primera vez que pasé lista no estaba, yo pensé, ajá, que otra vez iba a estar. Pues, sí, porque un compañero que estaba me mandó el código para poder buscar de un solo. Okay. El paso. Solo así pude ingresar. Ok. Y dígame, Cristian, ¿tiene acceso? ¿Ya está en el grupo de chat de WhatsApp? Sí, ya ingresé, ya. Ah, vaya. Porque imagino que usted ha contactado a la InSupport personal, ¿verdad? Como en privado. Ajá. Ah, pues trate de ponerlo ahí en el chat grupal también. Va. Póngalo ahí porque ahí está y se puede dirigir específicamente a... Acá tenemos este que lo mandaron ahora en la tarde, fue Luis Bonilla. Sí. Uh-huh. Entonces se puede dirigir a él específicamente o a cualquiera de los coordinadores de InSupport o de inglés corporativo para que lo puedan ayudar, porque en el grupo están las personas dedicadas para asistirles a ustedes. Uh-huh. Ok, vale. Y sobre la cámara no se la pude activar porque mi teléfono no sé si alcanzó a ver que no da muy buena visibilidad. Sí, me fijé, solo, ajá, que, y por mi parte yo no tengo inconveniente, Cristian. Pero sí es obligación para los estudiantes tener la cámara encendida. Así que, por ese lado, trate de ver cómo soluciona, cómo solventa, porque las demás clases sí le van a exigir que tenga la cámara encendida, porque es requisito de InSupport para ellos corroborar que el alumno está ahí, así. Okay. Así como, bueno, no. Está y, lo pues otro, y ahora sí ya vamos a hablar de ustedes. Dígame, ¿por qué decidió aprender inglés? Por superación personal y laboral, se podría. Ok. ¿Tiene metas como específicas que quiere lograr usted cuando ya aprende inglés o qué quiere hacer? Ah, pues hay muchas opciones de trabajo con un segundo idioma, uh-huh, más el inglés, y creo que sería una buena oportunidad. That is true. Eso es correcto. Y de hecho, creo que la opción que escogió ahorita de inglés para el trabajo acá con InSupport y con inglés corporativo está bastante, bastante bien, porque si se fijan en las clases, se les da gramática, que es como para que generen el idioma ustedes por ustedes solos después de que lo aprendan y lo entiendan, ¿verdad? La gramática. Uh-huh. Pero si se fijan en los ejercicios del libro que ocupamos varias veces en la clase,
¿En el libro? Y hay una consulta. ¿Y ese libro lo puedo obtener de alguna manera? Está en la plataforma. Cuando usted accesa. Pero no también lo acaba de mandar su compañero Adolfo, creo que se llama, lo acaba de mandar el PDF en el chat del grupo, así que ya ahí tiene. Esos, lo que vemos en el libro, Cristian, no es que lo tengan que trabajar ustedes aparte, lo que se ve en el libro es para trabajarlo en la clase, ¿ok? Pero si se fija, está enfocado a inglés para el trabajo, tal cual el nombre del programa, ¿verdad? Porque queremos asegurarnos de que ustedes... Y ya la parte de darle gramática extra, Cristian, y eso, ya es de parte de nosotros como inglés corporativo, que queremos que el alumno sepa manejar tanto inglés como para expresarse en el trabajo, en temas de trabajo, pero también en la vida cotidiana, ¿verdad? Que de eso se trata. Sí, no, sí. No queremos limitar a nadie, queremos darles como que se les abran tantas puertas como sea posible. Y bueno, ayer dice que por lo de la plataforma no pudo ingresar, por lo del correo. Esperemos que lo solucionen eso rápido, Cristian, para que pueda tener acceso. Pero, o sea, mañana voy a seguir mandarle mensajes al que me escribió ahora y espero sí poder descargar todo eso ya y ponerme al día con todo. Ok, le voy a compartir la pantalla porque creo que usted no estuvo al principio de la clase cuando les mostré esta información. O sea, es lo que le mencionaba en la plataforma y eso. Entonces, básicamente usted cuando ya pueda ingresar, va a estar ahí y le van a aparecer como sus cursos. Me en este caso. Mal. Espérame, ahorita sí me escuchan. Sí. Vaya, creo que es mi micrófono, perdón. Vaya, cuando usted entra a la plataforma, le va a aparecer el nivel en el que está, principiante módulo 1, y usted va a ver, si se fija acá, hay sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4, Cristian. Cada semana nosotros trabajamos una sección. De lunes a viernes es sección 1. Lunes a viernes de la siguiente semana, sección 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ok. Cuando usted le da clic acá, Unit 1, digamos, esta es la de esta semana, Unit 1, conociendo a alguien, cómo conocer a alguien. Se le va a abrir lo primero que va a ver acá, que dice videoconferencia 1. Y aquí va a tener usted la clase. Esta es la clase de ayer, mañana va a tener la clase de ahora y así. Cada uno que se tiene como eso de videito ahí, es lo que usted tiene que ir haciendo cada día en la plataforma, es donde están los lapicitos, que son las tareas. Ok. Como en este caso, ¿ve? Por ejemplo, y podemos irlo viendo solo para como que se vaya haciendo la idea, digamos. Michelle, tercera persona she, tercera persona ella. ¿Cuál de estas ocuparía usted? Michelle is a floor manager. Ayer veíamos esta palabra floor manager, gerente de piso. Michelle, como le decía, es tercera persona she, ella, y el verbo to be para tercera persona es is. She is. Michelle she is. Y les decía que para decir uno o una, nosotros ocupamos la letra A o an, A-N. La diferencia es que la A se ocupa cuando la palabra empieza con un consonante y an es para las palabras que empiezan con vocal. Entonces, cuando el manager empieza con consonante, ocupo la A. Entonces, Michelle is a floor manager. Y ahí usted ya va a haber contestado la primera, digamos. Vamos a la segunda, entonces, que sería el negativo. Yes. Entonces sería he. Is not. He is not a floor manager. Correcto. He is not a floor manager. Y ahí usted ya contestó la segunda. Vamos con la tercera. Ensamblador. Assembler, les decía ayer, ensamblador. Y aquí tiene primera persona yo. I. I am assembler. I am assembler. Pero lo que le acabo de mencionar, el A o el AN, es uno o una. Yo soy un ensamblador. Sería I am a assembler o an assembler. An assembler. Exacto, porque empieza con vocal. Ajá. Vocal es an, consonante es a. Es a.
Okay. Yes. Por lo general, en inglés no vamos a decir solo sujeto, verbo to be, mechanic. Por ejemplo, you are a mechanic, no. Es como you are a mechanic, you are, dependiendo, pero si el uno o una, casi siempre lo vamos a ver. Entonces, en este caso, número 4 viene Christian, selecciona y ahí está. Cuando okay. llegue a la 5, en este caso tiene dos sujetos, Tina and I, Tina y yo. ¿Sería verbo to be? Tina y yo ya es plural. Entonces sería are. Si solo estuviera el I, sería I am. Pero como tiene otra persona más, se vuelve plural. Tina and I are teachers. Okay. Viene usted, selecciona, envía y usted ahí ya terminó su tarea 1. ¿Ok? Ok. Eso lo tiene que ir haciendo cada día en la plataforma. En este caso, cuando ya tenga el acceso, va a tener que hacer los días que no ha completado. Sería, esperamos que mañana y sería el día de ahora y el día de ayer. Pues. Ajá. Sí, le voy a pedir que les ponga bastante presión para que le solucionen eso, Cristian, porque bueno, sábado por la tarde, domingo. Por el momento máximo, creo que ninguna más. Yo. Ajá, entonces, sábado en la tarde, más tardar, yo bajo todas las notas de las tareas de la plataforma y las paso a la lista de notas. Entonces ya tiene para el viernes, eso ya tiene, viernes en la noche, sábado en la mañana, más tardar, okay. ya tienen que estar completadas, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces eso sería todo, Cristian. Siempre que usted tenga dudas o necesite asesoría extra, siempre puede escribir en el chat, ya sabe, y con gusto le asistimos, ¿de acuerdo? Ok, está bien. Que pase feliz noche, descanse y lo veo mañana, Cristian. Igual, feliz noche. Gracias. Bye, bye.